Fénix se encontraba en el bosque de Atalanta, una mujer célebre por su resistencia al matrimonio y la legendaria habilidad demostrada en la caza del jabalí de Calidón. Yo he estado casado varias veces y no me extraña que esté desgranada. Tus esposas estarían de acuerdo. Terca Atalanta, primera en atacar y primera en actuar. Flecha de Atalanta fue la primera en perforar la piel del jabalí de Calidón. Su historia es la de una notable victoria de la perseverancia después de que su padre la abandonase en el bosque y la criasen unos osos. Y todo porque era una chica. Los dioses, yo mismo, no harían algo así. Si no, pregúntale a Atenea. Sería bonito poder hablar tranquilo. Si la cosa se pone fea, que sepas que saldremos corriendo. ¿Qué?
Pudo ver el vellocino de oro, el mismo que Jasón tuvo que conseguir para un rey mortal. Durante la gran guerra con Troya, la ira de Aquiles diezmó a los troyanos, pero un talón cambiaría la historia. Para ser mortal no se lo montó mal. Era un terremoto, pero muy tierno también. Con él sentías que podías hablar de todo. ¿Zeus? No era un dios, pero los afines nos reconocemos. A eso me refiero, ¿sabes? Durante la guerra, Aquiles se indignó con el rey Agamenón. Ah, lo recuerdo bien. Dejó de luchar por los griegos. Con resultados catastróficos, pero sí. No hay que tomarse a la ligera la voluntad de un mortal. Derrotado a Aquiles mucho antes de que la flecha le perforase el talón, Prometeo. Pero su valor y determinación perduran.
Mientras estudiara dos de los héroes, la cabeza de Fénix bullía con sus historias. Incluso se sorprendió admirando la estatua de Aquiles. ¡Ay, quién no! ¡Mira cómo está! Hola, Aquiles. Seguro que aprendiste mucho en tus aventuras, ¿verdad? O puede que seas como mi hermano, que no necesitáis aprender nada porque siempre sabéis lo que tenéis que hacer. Bueno, aunque tampoco pasa nada si las cosas se complican. Tú no eras perfecto y mira a dónde llegaste. Y con Atenea guiándome... Gracias, colega. Gracias por la charla. Seguiré esforzándome. Y tú, cuídate ese talón. Astuto Odiseo, que engañaste a una nación, airaste al dios del mar y recuperaste el corazón de tu amada. He de admitir que la parte en que Odiseo le dice al cíclope que su nombre es Nadie, me encanta. Cuando le sacó el ojo, el muy idiota dijo: ¡Oh, nadie me ha dejado ciego! Los mortales son muy ingeniosos a veces, ¿no crees? Cuando los griegos habían perdido la esperanza de ganar la guerra de Troya, la sabiduría de Atenea inspiró a Odiseo. Odiseo se negaba a renunciar a su largo regreso a casa. El camino fue accidentado, pero al final lo logró. No lo hizo mal para ser mortal, seamos justos. No soy tan cerril. Cuando Odiseo volvió a Ítaca, su hogar había sido tomado por los pretendientes de su esposa y de su trono.
Lo sé. A Penélope se le ocurrió una prueba: encordar el arco de su esposo y atravesar de un flechazo 12 hachas.
Los trabajos de Heracles. Trabajar para el rey Euristeo tuvo que ser un asco. ¿Te supo mal por Heracles? No, había que bajarle los humos, pero añadir lo de Cerbero y las manzanas a los 10 trabajos originales estuvo muy feo. El león de Nemea, la hidra de Lerna, la cierva de Cerinea, el jabalí de Erimanto, los establos de Augías, los pájaros del Estínfalo, el toro de Creta, las yeguas de Diomedes, el cinturón de Hipólita, el ganado de Gerión, las manzanas doradas de las Hespérides y Cerbero. Tendría que recordar cuántos trabajos completó Heracles si no quería enfrentarse a todos los monstruos de la isla. Hazlo mal. Pelea, pelea. Décimo y último trabajo de Heracles, atrapar a la sanguinaria mascota de Hades y guardián del inframundo, Cerbero. Me acuerdo de eso. Fue épico. Y pensar que lo consiguió cuando todavía era mortal. Oh.
Aquiles tenía muchos defectos humanos. Era irascible, fanfarrón y orgulloso. Engañaba a su mujer. Eso sí, repartía leña como nadie. ¿Para ser mortal, dices? Sí, claro, desde luego. ¡Atenea! ¡Ah! Oh, ¡hola, Fénix! ¿Qué tal vas, Adalid? Los héroes eran unos tercos. Tenían defectos, pero también mucha confianza en sí mismos. En cierto modo, esos defectos fueron los que los hicieron grandes. ¡Ya, ya! ¡Súper sabio todo lo que me cuentas! ¿Hay algo que te preocupe en ese templo? ¡No, no te acerques a ese templo! No acercarse también es una lección. Y la sabiduría y el destino, todo eso. Déjame a mí las cosas inteligentes. Reúnete conmigo en el Santuario del Olivo en cuanto puedas. El báculo del tiempo es casi tuyo. Aquí hay perro encerrado. ¿Os ha parecido raro a vosotros? ¿No? Una llave de templo. Y con el símbolo de Atenea. Seguro que es lo que estaba buscando. ¡Ya lo entiendo! ¡Es mi propio rompecabezas de héroe! Me ha dejado pistas y esto aquí para que lo encuentre. Tendré que encontrar mi camino, como los héroes. ¡Quietos ahí, chicos! Cuando Fénix entró en el juzgado, encontró 12 sillas, una por cada uno de los 12 atenienses que decidirían el sino del vengativo Orestes. Oh, sí. 6 querían entregárselo a las Erinias y los otros 6 querían liberarlo. Atenea fue la que decidió su destino.
Llévalo al aula. Rey Cócalo, gran benefactor. Sé que estarás enfadado. Escucha mi historia, te lo ruego. Estos rompecabezas te guiarán hasta mi taller. Confío en que con su ayuda, para cuando llegues a mí, habrás alcanzado también el conocimiento. No tuve elección, mi rey. ¿El sacerdote de Apolo? ¡Anda! ¡Eres tú! ¿Qué haces tú aquí? Ya ves. Profecía va, profecía viene. Lo normal. Sí, he aprendido mucho desde que oí tu profecía. Tengo un montón de preguntas. ¡Oh, no! ¿Más preguntas? He tenido que responder a un buen puñado de la diosecilla para que me dejase en paz. El adalid esto, el adalid lo otro... ¿Atenea? ¿Te refieres al camino de los héroes? ¿Era una profecía? Bueno, una de verdad, no. No como eso tan raro que me pasó contigo. Pero me estaba pidiendo un plan, ¿sabes? Y tuve que inventarme uno. ¿Qué te lo inventaste? Si el camino de los héroes es inventado, ¿cómo se supone que voy a invocar el báculo del tiempo? Anda. ¿Te ha dicho que hagas eso? El báculo del tiempo no existe, ¿verdad? Pero si era su adalid, se suponía que era mi destino. A lo mejor lo es. Hay veces que las cosas suceden por razones que no podemos comprender. ¿Me sigues? A lo mejor es tu destino, aunque la profecía sea falsa. ¿Quién puede saberlo? ¿Un oráculo? Si encuentras uno, me avisas. ¡Suerte! Bueno, me voy a marchar. ¡Hasta la próxima! ¿Y otra? No, no tengo ni idea. Te hice creer que creía que el báculo del tiempo existía. Te pillé, Prometeo. Ajá. Al final te he embaucado yo a ti. ¿Cómo es posible si soy yo el que cuenta la historia que desvela lo sucedido? Porque usé el báculo del tiempo para cambiar la historia y que no existiera. A ver, ¿qué hace Fénix?
Atenea bendijo a los mortales con muchos dones, y estos le devolvían el favor acudiendo a su... ¡Atenea! ¡Dioses no! ¡Se la han comido! ¡No les vale que no! Mis sacrificios. ¡Atenea! ¡Estás bien! ¿Por qué tienes un cuchillo? Para hacerte mi adalid. No aprendiste nada de los rompecabezas de los héroes. Todos ellos fracasaron. Pero eso solo los hizo mejores y más fuertes. Ahora es cuando vamos de cabeza a esa parte. ¿La parte en la que se convierten en espectros? La profecía dice que para invocar el báculo del tiempo, mi adalid tiene que ser como los héroes de antaño, pero ahora. Y los héroes de antaño son espectros. Atenea, espera. Ese oráculo es un fraude. Te ha embaucado con una profecía falsa. No, la profecía es real. Dijo que con el báculo podría... que seríamos grandes y fuertes, y que con él venceríamos a Tifón y retrocederíamos en el tiempo. ¿Cómo, Atenea? Si nos devora la vileza, ¿qué nos quedará? Seremos esclavos de Tifón. El báculo no existe. Desde que Tifón me cambió. La profecía, al menos, me daba algo a lo que aferrarme. Ay, 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 ay. Eres la diosa de la sabiduría y necesitamos poder confiar en ti. Todos buscan tu juicio y tu estrategia. ¿Dejarás que tu camino sea el que te ha marcado otro? No lo sé. Papá era el que me decía qué hacer. Pues claro, formábamos un equipo perfecto. Por eso me quiere tanto. Pero no siempre seguías sus consejos. Tenías mejor criterio. ¿Pero qué cara tiene? Atenea, para derrotar a Tifón necesitamos buen juicio. No una varita mágica de pacotilla. Algo firme, como un templo. ¿Mi templo? ¡Oh! Podría emplear el poder del templo para abrir el lugar donde está mi esencia. Pero habría que purificarlo antes. Ay, oh, no sé si merece la pena. El templo es igual que tú. Grandioso, pero venido a menos. ¡No te burles de mí! ¡Que no! Y te voy a demostrar qué quiero decir. Primero, tendremos que restaurar tu templo. ¿Por qué? Porque soy tan cabezota como lo eras tú. Primero, acepta mi bendición. Te la iba a dar de todas formas para ayudarte a ser un... bueno, un espectro mejor. Buena suerte, Fénix. No me hace falta. La sabiduría está de nuestra parte. Por fin algo con sentido. Los mortales no valen mucho, pero me encantan los regalos.